¿Qué tal, familia? Bueno, el vídeo de esta semana será un poco especial. Como, bueno, algunos de vosotros sabéis, estoy ya casi prácticamente a finales de mis vacaciones. Y bueno, y os quiero, y digo que será un vídeo especial porque, bueno, estará dividido más o menos en tres partes. Una es en el sitio donde he estado haciendo las vacaciones. Haremos un pequeño recorrido, haremos el plato de la semana, que esta semana será el salmorejo andaluz, y hecho por mi madre, el auténtico salmorejo andaluz, el salmorejo de la abuela, esos que tienen sustancia y esos que están hechos caseros. Y otra parte es una pequeña aventura que hemos hecho junto con mis hermanas, que es una especie de escalada al Peñón de Ifal. Es un parque natural precioso y la verdad, a la vez que muy, muy peligroso llegar arriba, porque la verdad las piedras por donde teníamos que pasar estaban súper lisas, había tramos donde había cadenas y cuerdas donde tenías que agarrar porque eran bastante resbaladizas. Pero bueno, la verdad es que hay mucha gente que lo sube porque las vistas de arriba son espectaculares. Y eso es lo que más o menos he intentado grabar para que vosotros lo veáis. Así que espero que os guste tanto como a mí. Arranca, Manuel, arranca. Arrancamos. Como veis, estamos en el mercadillo de Guardamar. Aquí, esto es una locura. O sea que si queréis pasaros, veis que hay aquí... Como veis, me acaba de cortar la cabeza. Pero por la cara. Pero bueno, espera que lo vean todos, ¿eh? Ahí, mira. Hay gente ahí para aburrir. O sea que, chicos, seguimos grabando. Adiós. Estamos ahí muy a gustito. Sí, con un calor que te muere, pero a gustito. Estamos muy a gustito, sí. Con la canción del verano. Despacito. Pues las famosas albóndigas de la abuela. ¿Eh que sí? ¿Eh que sí, abuela? ¿Eh que sí? A ver, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Ahí qué es lo que tiene? Pues mira, aquí tengo carne, jamón, pimienta, un poquito de ajo, perejil y huevo. Y pan rallado. Y pan. ¿Y pan? Sí. Ah, pan mojado en leche, lo había hecho, ¿no? Sí. Después lo meten ahí con el caldito y un trocito, eso. Un trocito de tocino. De tocino. Para hacer el caldito. Eso. Esas albóndigas están buenísimas, di que sí. Ya os pondré la receta. ¿Qué opina usted de la famosa albóndiga? Sí, también nos toca pasear al tigre de Bengala. Venga, vamos, quiero. Vamos. Es que... Más chulo. Todos tenemos que tener vacaciones. Venga, quiero. Vamos. Es que lo que digo yo es más chulo. Bueno, chicos, como habéis visto, antes hemos sacado a la bestia y eran las 6 de la mañana. Ahora son las 8 y aquí vamos aquí a dar una vuelta a la playita. Sí, pero esta es la reportera. Es la reportera del tiempo. Es la reportera del tiempo y nos va a dar el parte de esta mañana. A ver, señora reportera del tiempo, ¿qué nos depara el día de hoy a las 8 de la mañana? Como estáis viendo, hay bastantes nubes. Y el mar está un poco así revuelto. Pero bueno, va a ser como un día como más divertido porque vamos a poder jugar un poquito con las olas. Así que bueno, a ver a medida que vaya avanzando la mañana cómo pinta. Después nos vamos a ir a desayunar en cuanto lleguemos a la otra punta de la playita y a seguir el día. Eso. Así que hasta luego. Eso. Ah, como habéis visto, y dije...
en uno de los vídeos, que en el mes de agosto era la prueba del millón, no me ibais a reconocer que habría un cambio. Bueno, ahí ya un pequeño cambio. Como veis, me he cambiado las gafas. O sea que como veis, hay ya un pequeño, cambio. Pero es que hemos desistido por ahora en el mes de agosto de las vacaciones. Es que para hacer dieta, las vacaciones están hechas para eso. Con lo cual, en septiembre volvemos otra vez a, bueno, pues a seguir con nuestra dieta. Y no, pero bueno, no os preocupéis porque os tendré informado de todo lo que haga. Así que chicos, bueno, dejamos un poquito con la panorámica de ¿qué te pasa en la boca? La Polaroid. La panorámica del lugar, que es muy chulo. Ahí está, mirad. Bien, pues después de un estupendo día de playa y de compra, vamos a hacer el famoso salmorejo de la abuela, el auténtico salmorejo andaluz. Así que ahora lo veréis. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, doña abuela? Vamos a hacer el buen salmorejo andaluz. Ese. Pues, lo primero que haremos será picar el pan. Vale. ¿Cuánto pan le vas a poner? Pues eso, según salmorejo, vayas a hacer. ¿Ah? Mm-hmm. Si quieres hacer con una barra de pan, con una barra de pan. Bueno, ha estado bien. Bueno, vamos a ver. Con una barra de pan. Y ahora cuando picamos el pan, pues ya sabremos lo demás. Muy bien. Ahora primero, bueno, pues al final casi ha sido como casi dos barras de pan, más o menos. Ha habido, claro, somos muchos. La verdad es que somos muchos a comer hoy, con lo cual hemos metido casi dos barras de pan. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí dentro? ¿Le vamos a poner algo o esperamos a más? Ahora esperaremos a ponerle el tomatico y el ajo. Muy bien. Aceite. Voilà. Ahí, como veis, tenemos ya unos huevos que se los pondremos después picados encima. Los vamos siguiendo preparando. Hay unos tres huevos, más o menos. Bueno, ¿ahora qué? Dos ajitos. Dos ajos que meteremos en la batidora. Y ahora echaremos el aceitico y el vinagre. Aceite. Esto más o menos a ojo o como... Eso a ojo. Eso a ojo. Esto al ojo. Al ojo. Esto como uno quiere. Sí. Eso. Lo... Aquí no hay. Aquí. Y vinagre. Un buen chorro de vinagre. Yo de todas formas después os dejaré en la caja de descripción, pues más o menos os diré las medidas. Ahí como los bellacos ahí abocados. Cómo se nota que estamos en el pueblo. Después dejaré más o menos las medidas para hacer el salmorejo. Ahora mismo lo estamos haciendo casero, como veis, casero. O sea, aquí. Y ahora vamos para allá. Un poco de sal. Esto sí que es la sal, ya es al gusto. Eso ya, como que. Y ahora los tomaticos. ¿Y ahora qué va a meterle ahí? El tomatico. El tomatito. Estos tomates que son aquí de aquí de la tierra, uf, están sensacionales. Muy, muy, muy buenos. Le van a meter más o menos tres, pero esto ya te digo que cada uno según la medida que le vaya a poner. Y la cantidad es la... Aquí más o menos son los tres tomates para, pues eso, casi dos barras de pan que ha echado. Y, pero de todas formas no os preocuparos porque yo os dejaré las medidas para que lo leáis. ¿Las medidas exactas? Exacto. Bueno, ya lo tenemos ahí. ¿Y ahora qué vamos a echar? Ahora vamos a echar pan. Iremos echando pan poco a poco. Claro, también el vaso no es que sea muy, muy grande. Entonces haremos poco a poco, iremos echando el pan y que se vaya haciendo el salmorejo. O sea que vamos a poner lo que se pueda. Y ahora una poquita de agua. Vamos por el agua. El agua fresquita, si puede ser. Eso.
Esto lo iréis echando, ya digo, más o menos para mojar el pan. Ahí. Bueno, ahí no lo veis, pero más o menos está, bueno, por aquí más o menos está. La mitad. La mitad del vaso. Y ahora a batirlo. Vamos a echar un poquito más de pan. Y ahora a batirlo. Bate, bate, bate. Habrá que moverlo poco a poco. Vaya cogiendo, si no mismo se va a quedar, el pan se va quedando arriba. Ahí, ahí. Bueno, vamos a quitar un poco porque todo el pan que queda ahí pues no cae todavía. Y todo esto lo pasaremos por un chino para quitar lo máximo posible de pieles que pueda haber. Aparte quedará un salmorejo fino, fino, fino. Que sí, abuela. Claro. Entonces cuando va a quedar bueno. Ahí va a quedar bueno. Entonces cuando queda un salmorejo, bueno. Ahora todo esto está, lo seguiremos metiendo. Ahí. Ahora echaremos un poquito más de agua y seguiremos batiendo. Bueno, ahora volvemos a echar otra vez lo que hemos sacado para que vaya cogiendo todavía más saborcito y seguimos batiendo. Aquí toma. Ahí va. ¿Lo pones ya? Ponemos ahí, ¿no? Sí. Lo mezclamos ahí que vaya cogiendo la sustancia del panecico ese. Hemos echado también un poco más de agua. Ahí va. Y le damos un poco de. Bueno, seguimos para más. Y ahora, ahí. Ahí. Y seguimos moviendo. Ahí sacando el máximo de juguito. Que ya está. Hay que ir moviéndolo, hay que moverlo poco a poco para que se vaya mezclando con el pan y vaya cogiendo esa consistencia que tiene el salmorejo. Después lo dejamos, lo meteremos un poco en la nevera, ¿no? Para que esté más fresco. Porque esto hay que servirlo fresquito y huevo picado y jamón. ¿Cómo es? Huevo picado y jamón. Lo que es la abuela. Bueno, como veis, la consistencia tiene que ser más o menos así. En el momento que lo metamos en la nevera, esto aún se espesará un poquito más. Ahora lo probaremos a ver qué tal está de sal. Bueno, pues vamos a probarlo. A ver. Abuela. Abuela, que está buenísimo. Abuela. Abuela, que está. Ya lo veréis después acabado. Bueno, de una vez que se ha puesto por a la nevera, veis que está un poco más denso. Y ahora vamos a ponerle el huevo. Huevo picado. Ahí. Y después le pondremos, en este caso es también jamón bien, bien picadito. Por todas partes. Ahí, bien cargado, bien cargado. Que no nos falte de nada. ¿Y ahora qué quedará? Dale ya el toque final, que es un poco de aceite de oliva virgen extra. Y se acabó. ¿Ya está todo terminado? Ya está todo terminado. Ahora, ahora para comer. Pues así queda. ¿Y tú qué? ¿Le das su bendición al salmorejo? Él se va directamente. Buenos días. Buenas. Bueno, ahora nos vamos de excursión
hacer una escalada a no sé dónde. Al Peñón de Ifach, en Calpe. En Calpe. Alicante. Eso. Vamos a ver cómo vamos a llegar. Si llegaremos bien o vamos a llegar hechos polvo. Bueno, esperemos que no. Y la pista yo creo que valdrá la pena. Sí, bueno, ya os tendremos informados de las grandísimas vistas que se supone que veremos. O sea que, chicos, nos vemos ahora. Hasta luego. Bueno, chicos, pues como veis, ya me he traído a mi otra hermana. Esta soy de aquí. Yo. Esta de aquí. Esta de aquí. Y vamos a ver si podemos lograr llegar al Peñón de qué, ¿cómo se llama? De Ifach. Al Peñón de en Ifach. Alicante. En Alicante, en Calpe. Mira, ahora lo vais a ver. Ahora lo veréis, pero vamos a dar la vuelta. Eso, vamos a girar, girar. Vamos a girar, 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 girar. Girar, girar. Se eso supone... que veis allí atrás. Eso de ahí arriba, eso de ahí, eso. Eso. Eso es el. Hasta ahí. El ahí Peñón. Se supone que es donde tenemos que llegar. No sé si llegaremos. Llegaremos jodidos. Eso sí. Muy jodidos. Pero llegaremos, así que os mantendremos informados. Así que, adiós. Lo siento, tenía que volverlo a hacer. Es que esa escena estaba hecha, bueno, me la habían puesto a huevo. Era una escena. Lo siento para los que se hayan asustado, pero estaba hecha. Bueno, seguimos viendo el vídeo.
Es que la verdad es que acojona, ¿eh? O sea, fijaros de dónde subimos y dónde tenemos que subir. Bueno, seguimos. Bueno, por fin, eso, ya hemos terminado el trayecto. Esta del medio, esta es la desertora. La desertora. Pero desertaba a tiempo, en el momento idóneo, el paisaje perfecto. Ha ido subiendo, es la capa 2 peito y dices, esto no puede ser para mí. He bajado divinamente, me he comido el bocadillo en un mirador, cuidado. Vamos, perfecto, todo perfecto. Eso. En cambio, nosotros hemos sido unos campeones. Llegado a la cima. Me conformo con la plata, no hay problema. No pasa nada. Para nosotros era como si hubiéramos subido al Everest. Más o menos. Pero bueno, prueba conseguida. Así que chicos, nos vemos luego. Adiós. Bueno, pues chicos, ahora estamos en Elche. Y esto que veis aquí, justamente aquí detrás, es la Basílica de Santa María. Como veis, es preciosa. Ahora entraremos dentro para que la podáis ver mejor. Así que nos vemos ahora. Justamente detrás tenemos a la famosa Dama de Elche. Bueno, un poco destruida, pero ahí está.
Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle a like, que es una manita que está por aquí abajo, y suscribiros, que es un botón que debe haber por alguna parte de por aquí, o en la marca de agua que justamente hay ahí en la esquinita. Ahí, en el momento que os suscribáis, os saldrá una campanita en la cual tenéis que activar, y así cada vez que cuelgue un vídeo, pues os darán ese chivatazo conforme he subido ese vídeo, ese nuevo vídeo. Y si tenéis algún comentario o alguna duda, pues eso, no dudéis en dejármelo escrito, que yo os contestaré gustosamente. Y si tenéis alguna idea o os gusta este tipo de vídeos más o menos, pues bueno, de vez en cuando haré alguno que otro de alguna salida que vaya a hacer con amigos, con la familia, bueno, con quien sea. Y lo iré metiendo junto con el plato de la semana. Así que, chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la próxima semana.